So, now, I leave you with the work. Go ahead. Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo, pero paradójicamente también puede ser la peor ciudad del mundo. Y ese contraste es lo que la hace tan seductora. Otra cosa que destaca esta ciudad, la gente. Viajé por todo el mundo, conozco muy bien Nueva York, Londres, Tokio, pero la pretensión y la locura de Buenos Aires la hacen absolutamente única. Alguien dijo que era la capital de un imperio que nunca existió. Tiene algo de la sofisticación de las capitales europeas, pero con la justa y necesaria cuota de decadencia que hace que no tenga esa belleza empalagosa de París. Buenos Aires es caótica, imprevisible, cruel, contradictoria, pero son justamente esos defectos los que hacen que la ciudad respire. Todo puede pasar en Buenos Aires. Uy, perdón, me dejé influenciar por el paisaje. La verdad no quería hablarles sobre Buenos Aires. Quería presentarme y contarles una historia secreta. Me llamo Arturo Silva y me dedico a la venta de obras de arte. El secreto es que soy un asesino. La historia comienza y termina con un hombre, un gran artista y un gran amigo. Renzo Nervi.